Hola, mi nombre es Facundo y soy el barman de Beatles Nuevo. La propuesta que organizamos para el día de hoy son dos tragos, uno que sirve más de postre, que es el Please Please Me, que es un trago que consiste en helado, maracuyá y amarula. Además tiene una decoración de crema de cassis, que es un fruto rojo, que bueno, se combina muy bien con lo que es el helado. Y lo que lleva, además de lo dulce y lo ácido, que es el maracuyá. Bueno, este trago se hace con brownie, helado de americana, maracuyá, sin semilla, que lo estamos realizando ahora, y el licor de cassis, que es una decoración más que lo que lleva el trago. Va toda la licuadora y se sirve en una copa huracán, que es una copa generalmente que se usa para tragos con helado. También, bueno, venimos presentando el Living and Let Die, que es un trago con whisky, es un poquito más fuerte. También se puede tomar como un postre, que contiene whisky, el que elija la gente que venga a la carta, cinsano bianco y jugo de manzana. También arriba se le pone un poquito de canela para solamente aromatizar el trago. El trago consiste en whisky, cinsano y el jugo de manzana, que va a toda la coctelera, se chequea y se sirve en el vaso, y arriba, después de servirlo, pones el cirus de canela, que son las ramitas. Son tragos de, bueno, la autoría de acá, tanto míos como de mi compañero, el otro bartender, que los implementamos en el lugar. Los otros tragos que puedes encontrar en la carta, también que sirven como postre, son muchos tragos con helado, como el Rocky Raccoon, el Strawberry Fields Forever, que son tragos también que salen con helado y son muy buenos para postres. También tenemos tragos que pueden acompañar a picadas, que hay muchas en el bar, que son Campari, Fernet, cosas más directas. También tenemos mojitos, caipirinha, tragos que vienen a la carta, y también otros que se puede usar para más degustar, que son el Cosmopolitan, por ejemplo, son tragos más directos, un poquito más fuertes, pero se usan para degustar después de una buena picada. Y para la temporada estamos pensando mucho en traer limonadas, que se van a implementar en el bar, que es algo que va a salir mucho por el verano. También muchas cosas con lima, más refrescantes, con hielo, mucho hielo, hielo seco, que estamos implementando también. También tenemos, vamos a implementar tragos nuevos más en la licuadora, ya sea con frutas, más allá de los licuados, un poco de fruta y un poco de alcohol para acompañar al verano. Bueno, mi nombre es Facundo, los espero a degustar los tragos en la barra y ya sea en el bar, para venir a probar los buenos tragos que tenemos. Like endless rain into a paper cup.
they slither wildly as they slip away across the universe. Mi mayor satisfacción como dueña un poco de este pub es haber podido fundir aspectos como por un lado la cocina y por el otro lado lo que sería el arte. En realidad el sonido acá es muy bueno, las expresiones artísticas que vienen de la mano de los músicos son muy buenas, la historia de los Beatles, es decir, me parece que esta fusión salió bien. Es único en realidad, la idea esta es única. Bueno, espero que les haya gustado los platos que hicimos hoy, el programa. Y bueno, los esperamos a todos en Oroño y Güemes, en Beatles Memo. Told you they bought and sold.